amigos. Los domingos se hicieron para descansar. El hombre se raja la madre toda la semana trabajando. Maestros, que les apapachen, que les consientan. A ustedes, yo voy a seguir lavando ropa, ¿eh? Al rato viene mi vieja y ese diablo es mala y brava, el diablo. El día de hoy hablaremos de cómo conseguir una skin maravillosa, totalmente gratis, de la tumba de alguien que apareció en una cascada, quizás la de Ghoul Trooper, no lo sabemos aún. Y una próxima colaboración que se ha filtrado en Fortnite China. Quédate a ver este video para saber de esto y más. Y en verdad hasta parezco un representante de noticias, cabrón. Suscríbanse y utilice mi código. ¿Qué, cuál código? Pues este es el código. Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy jugando Fortnite. Solo, en serio. ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo, simplemente clic aquí abajo. Y usa el código recargado 777. Ah, cabrón, me salió voz de macho. Y conseguirás más wins en Fortnite. Nos vemos pronto, mi amor. Ok, seguramente si juegas mucho Fortnite y ya te conoces el mapa de memoria, sabrás que cerca de esta cascada antes no había una tumba, sino hasta apenas el día de ayer apareció una nueva tumba. Y hoy te voy a explicar de por qué y para quién. Y si es que es de alguien ya que conocen, por ejemplo la Ghoul Trooper. Porque mira, si no recuerdo mal, hace cosa de unos días Fortnite implementó un tráiler para meter una skin de la banana. Pero no solamente mostró la skin de la banana, sino también mostró la skin de la Ghoul Trooper, ¿ok? Entre también las skins de los chicos zombies futbolistas. Vamos a verlo por si acaso no lo viste. Pues bueno, en este tráiler que hicieron para la banana esqueleto, que así le digo yo, a lo mejor así ni se llama, creo que ni se llama así, pero bueno, literalmente se ve al principio del tráiler como una mano sale de la tierra, o sea, de una tumba, ¿verdad? Y aquí se encuentra una lápida con unos símbolos bastante extraños. No sé qué idioma será ese, tampoco sé si ahí dirá el nombre de la Ghoul Trooper, lo más probable es que sí, o a lo mejor hasta dirá me gustan los tacos y nosotros ni en cuenta, pero claro, ahí es una tumba que hace bastante referencia a lo que es la Ghoul Trooper y da la casualidad que justamente un día después apareció una tumba en el mapa, ¿verdad? ¿De qué tumba estoy hablando y en dónde está ubicada? Actualmente esta tumba se encuentra ubicada cerca de albercas adormecidas. Como podrás visualizar, hay una cascada justamente tal que aquí, ¿ok? Y aquí de la nada, hace cosa de unas horas, apareció un letrero. No sé si llamarle letrero o cartel que dice que está prohibido nadar o que te aconseja no de nadar por aquí. Y justamente acá abajo, hasta por... ¿What the fuck con el pie? ¿What the fuck con el pie de esta? ¿Lo viste, verdad? ¿Lo viste? ¿What the fuck? Con razón es un zombie, ¿verdad? El caso, como te estaba diciendo, y justamente por aquí hay una tumba con un florero y un mensaje de prohibido nadar. Si tú vienes por aquí en alguna partida, supongo que encontrarás alguno que otro cofre. Yo encontré estos porque soy muy afortunado, supongo yo. Y mira, esta tumba pues tiene un poquito de parecido con la de Ghoul Trooper que vimos en el trailer de hace un momento. Pero claro, realmente ¿a quién pertenece esta tumba? O sea, ¿a quién? ¿Y el por qué? Pues déjame te explico un poquito. Resulta ser con que un jugador de Fortnite, a las primeras horas de haber comenzado a jugar,
Se supone que estaba experimentando con el mapa, estaba revisándolo y estaba nadando, estaba probando la experiencia de nadar, ¿verdad? Pues como todo mundo lo intentó a las primeras horas o los primeros minutos de haber pues jugado la nueva temporada. Y resulta que el muy pelele vino de aquí y en vez de caer al agua de acá, cayó hasta acá. Hasta acá. Entonces ese clip se hizo viral de alguna forma u otra, no sé el por qué, la verdad. Como me encantaría que todos mis clips de Fortnite se hicieran viral, pero no. Justamente es ese viral, el de un güey cayéndose y partiéndose la madre aquí. Pero resulta ser con que a ese güey le hacen una lápida o una tumba, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces te voy a enseñar a continuación el clip tan famoso que se hizo de este muchacho, para que veas que es completamente verdad y que no es ninguna broma. Vamos a verlo. Ese compa ya está muerto. Y pues sí, así fue como terminó esta tumba aquí. Y no, no le vayan a creer a alguien que si te dice que es una tumba misteriosa, que pertenece a alguna skin de Fortnite. No, 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 simplemente Fortnite hizo aquí pues una conmemoración a esta persona, que fue una de las personas que se supone que se partió la madre, a pesar de que en teoría no se la debió haber partido. O sea, es de esas personas a las cuales les cuesta vivir, ¿sabes? Les cuesta respirar el aire ya de por sí. Pero bueno, y básicamente todo lo que lo rodea hasta lo puede matar. Pero bueno, no sé si conocerás a alguna persona así. Si lo conoces, etiquétalo y coméntalo aquí en este video. Y de paso, dile que utilice mi código de creador, que nada le cuesta, ¿verdad? Para que así no muera con tan solo respirar y consiga más victorias magistrales. Recargado 777, el mejor código de todos. Ok, ahora vamos a hablar de las skins que está regalando actualmente Fortnite, ¿ok? Esto muy pocas veces ha sucedido en la historia de Fortnite. De hecho, las anteriores veces que han sucedido han sido por mediante bugs. En verdad, una vez en la temporada número 10, para el que estuvo jugando en esta temporada seguramente lo recordará, pues durante unos días a Fortnite se le bugueó uno de los desafíos que te daban la skin oculta sin tan solo haber comprado el pase de batalla. Fue algo extremadamente raro y creo que fue la primera vez que sucedió. Pero ahora Fortnite está regalando una skin totalmente gratis sin comprarte nada. No es una mentira, no es clickbait, porque sé que muchos youtubers suelen hacer ese tipo de videos de que Fortnite regala tal o Fortnite te da una recompensa de tal, y no es cierto, obviamente, ¿verdad? Así que chicos, no le crean esos videos que dice Fortnite te regala esto, porque bueno, muchas veces no es cierto, al menos que lo suba yo. Con eso te lo digo todo, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, te voy a demostrar de qué estoy hablando y para que veas que no es mentira. Ojo, si tú tienes una Nintendo Switch, eres afortunado, ¿ok? Porque por lo que se sabe, va a ser la única forma de poder conseguir una skin totalmente gratis. ¿De qué skin estoy hablando? Estoy hablando de la skin que se llama Dark Triceratops, ¿ok? Esta skin que ahora mismo estarás viendo en pantalla, que está bastante chula y me da por pensar que muy probablemente el día de hoy vaya a salir en la tienda, ¿ok? Al igual que con la skin de Dark Rex y sus mochilas y todo eso, ¿verdad? Básicamente todo su conjunto. Recuerden que yo estoy actualmente haciendo directos todas las noches para poder pues revisar la nueva tienda de objetos diariamente. Así que por eso les invito a que se suscriban a mi canal para que estén informados de la noticia diaria y puedan ver la tienda de objetos diaria de Fortnite, ¿ok? Pásense por los directos todas las noches y bueno, se los agradecería muchísimo que se suscribieran y activaran la campanita para que YouTube les notificara de esto. Pero como les estaba diciendo, estas dos skins tan bonitas que muy probablemente vayan a salir el día de hoy en la tienda, resulta ser con que Fortnite está regalando solamente la skin de Dark Triceratops a todos aquellos que jueguen desde Nintendo Switch, ¿ok? A ver, ¿cómo es que vas a poderla conseguir? Porque seguramente alguno que otro me estará diciendo, Ender, yo juego en Nintendo Switch y aún no la he conseguido. No te preocupes, ¿ok? Es normal. La única forma de poderlo conseguir es que si tú juegas en Nintendo Switch y te vas a ajustes, ¿ok? Haz lo que yo te voy a decir, ajustes.
aquí estaba bien. Aquí estaba bien, le voy a dar en no guardar. Te vas a ajustes y aquí en vez de región de emparejamiento le das a costa oeste o lo que sea que tengas ahí, no sé si eres de España o lo que sea, y le das a Asia, ok, muy atento, tienes que darle a Asia para ser la única forma de poder jugar. Y estás justamente a las 12 del día hasta las 12 de la noche, pero hora PST. Para los que no sepan cuál es esta hora, te voy a decir una cosita. Actualmente en México, actualmente que yo estoy grabando este video, son las 9:37 AM, ok. Entonces, la hora PST tiene 2 horas para atrás, es decir, sería la hora del Pacific Standard Time, sería a las 7:37 AM ahora mismo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la hora 12 PM de PST o hora Pacific Standard Time vendría siendo las 2 de la tarde de México, ¿ok? Que te quede muy claro eso. A partir de las 2 de México, que eso vendría siendo como a las 5 de Argentina y como las más o menos 9 u 8 o 6 por ahí de España, no sé, ustedes pueden hacer un conversor de qué hora es de México a comparación de su país y lo buscan en Google y ya les va a aparecer eso, pues van a poder participar en ese sorteo todos aquellos que tengan en la Nintendo Switch, ok. Y si consigues participar en este desafío, ok, espérate, aquí no es, sí. No era aquí, ¿verdad? Era aquí en competición. Porque de hecho, si consigues aquí participar en el evento de Cup Switch, algo así se llama. Deja ver cómo se llama exactamente. Vale, por lo que estoy leyendo e informándome, dice que se llama Japan Switch Cup, ¿ok? Es como la copa de Japón de los que juegan en Switch. Entonces, claro, si tienes un Switch, muy afortunado, porque si consigues 20 puntos en ese torneo, vas a conseguir esta skin totalmente gratis, sin haber gastado nada, sin haber pagado por algo de inscripción ni nada por el estilo. Entonces, con que consigas 20 puntos aquí, vas a poder pues conseguir esa skin. ¿Cómo se consiguen puntos? Por lo regular se consiguen puntos matando gente, quedando en el top, ok, top 5, top 25, algo así también, y si no me equivoco, top 1 también, y si ganan la partida todavía más puntos, algo así, está muy locochón eso, ¿verdad? Pero bueno, son 20 puntos. Aparte de eso, el torneo va a durar 12 horas, es decir, desde las 12 de la tarde hasta las 12 PM, o bueno, hasta las 12 AM más bien sería, que sería hasta las 12 de la madrugada. Y en verdad, inténtenlo para conseguir su skin. En verdad, esto es de verdad. Ok, no te lo estoy diciendo de mentira. Si tienes una Switch, pues muy afortunado eres, porque vas a poder conseguir esa skin totalmente gratis, ok. Pero bueno, para los que no tienen Switch, valimos madres. Vamos a tener la que comprar el día de hoy en la noche, seguramente. Ya saben, si la van a comprar, utilicen mi código de creador recargado 779. El mejor de todos. Guapísimo. En fin, pasemos a la siguiente noticia. Antes de seguir y comentarte la última noticia de este video, quiero dar gracias en verdad enormemente con todo mi corazón a todos aquellos que han utilizado mi código en comprar alguno que otro objeto o skin en la tienda de Fortnite y que me han mandado captura a mi cuenta oficial de Twitter, que te lo dejo en la descripción por si quieres hacerlo, ¿verdad? Y yo dije que iba a empezar a mostrar a las personas que me han ayudado utilizando mi código. Así que en verdad muchísimas gracias a todos aquellos que lo han hecho y me han mandado captura. Los quiero un montón, se agradece muchísimo y en verdad apoyan bastante a que los sorteos se sigan haciendo en este canal, ¿ok? Y muy probablemente puede ser que haga un sorteo de otra skin o inclusive de pases de batalla en la siguiente temporada y de alguna skin que se venga pronto a Fortnite, ¿ok? Si ustedes lo apoyan bastante este tipo de ideas, pues bueno, lo seguiré haciendo. Suscríbanse, activen la campanita y sigamos. Hace unos meses o semanas era imposible pensar que algún día Fortnite hiciera una colaboración con el grandioso juego de Minecraft, ¿verdad? Porque de hecho es un juego que no tiene nada que ver con Fortnite. Sin embargo, en los últimos meses hemos estado viendo colaboraciones también igual de increíbles. Por ejemplo, Fortnite con Batman o Fortnite con It, etcétera, 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 ¿verdad? Que parecieran ser colaboraciones sacadas de la manga, ¿ok? Colaboraciones que nadie se esperaba y que en verdad pues agradece bastante que Fortnite haga ese tipo de gestos o guiños a películas y alguna que otra serie y tal, ¿verdad? O algún que otro videojuego. Pero el caso resulta ser con que Fortnite con Minecraft o Fortnite por Minecraft era una colaboración impensable. Pero Fortnite
en Japón, si no me equivoco, o China, no recuerdo cuál de los dos, compartió una colaboración en su página oficial. Para los que no sepan, Japón y China tienen una versión totalmente distinta a la que es actualmente, la que todos conocemos, ¿ok? Por ejemplo, esta versión que todo el mundo conoce, pues está bastante modificada. Por lo que yo sé y he escuchado, allá modifican inclusive alguna que otra skin, porque allá no aceptan las calaveras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la Skull Trooper allá no ha salido y ni creo que vaya a salir. Y otras skins que también tienen cráneos o algo así, no las admiten allá, ¿ok? Por su cultura, por su forma de vivir, por lo que sea, pero no las aceptan. Entonces allá tienen cosas que nosotros no, y nosotros tenemos cosas que ellos no. Pero resulta ser como que acaban de mencionar ellos que muy pronto se vendrá una colaboración de Fortnite por Minecraft para ellos. Sin embargo, no estoy seguro si quizás Fortnite y Minecraft están haciendo esto de que primero le vayan a enviar a ellos la colaboración para ver si pega y si funciona ya. Y si una vez que funciona y pega ya, si es que eso pasa, a lo mejor que se venga para el Fortnite que todo el mundo conocemos. Imagínate tú que se viniera la colaboración de Fortnite por Minecraft, que una ala delta sea, no sé, el Wither o el Ender Dragon, o inclusive que un pico sea el pico de diamante de Minecraft, que una skin sea el Steve, no sé, mil y un ideas, ¿verdad? Inclusive la skin de Alex podría ser perfectamente la skin femenina del conjunto, podría ser una grandiosa colaboración. ¿Quién de aquí ha jugado o juega Minecraft? Coméntamelo en la sección de los comentarios de este video, y yo obviamente empezaré a averiguar si es que mucha gente ha jugado Minecraft o mucha gente no lo ha jugado, ¿verdad? Pero por lo que yo sé, muchísima la ha jugado. Si tú eres uno de esos, pues genial. Dime tú, ¿te gustaría ver una colaboración de Fortnite por Minecraft y que las skins de Minecraft aparecieran aquí en el juego? Imagínate tú una skin de un cubo corriendo ahí, sería muy gracioso. Entonces esperemos que una vez que Fortnite haga la colaboración allá en China o Japón, no sé en cuál de los dos, una vez que lo haga, se venga para acá, ¿ok? Y en verdad, no estoy diciéndote mentiras, te voy a mostrar a continuación las pruebas en esta página para que tú las puedas ver. Es una colaboración que recientemente se acaba de postear, así que bueno, es bastante grandioso esto, ¿verdad? Pero se viene bastante pronto y esperemos algún día venga para acá. Y por lo que yo sé, y dice las noticias, dice, por lo que entienden, esto fue simplemente un evento de Halloween que en algunas tareas podías hacer que estaban en Fortnite y otras en Minecraft, ya que China siempre hace eventos interesantes todo el tiempo para los jugadores, ¿ok? Entonces, como podrás ver, básicamente son como tareas o misiones que podías conseguir en este... en esta colaboración que hicieron. Pero esperemos muy pronto se venga para aquí, para Latinoamérica, para España, para todos los países que conocen el Fortnite normal, que todo el mundo tiene. Y que claro, ojalá algún día se venga esa colaboración. Y no sé, básicamente para España se les va a venir su mero pozole si es que eso pasa. O no sé si ellos conocen el pozole, no sé qué comidas allá habrá, pero bueno, su mera comida típica, ¿verdad? Así que nada, yo por aquí me despido, chicos. Agradezco que hayan visto el video el día de hoy. Si les ha gustado, por favor suscríbanse a mi canal, compartan este video y activen la campanita. Y nos vemos hasta un siguiente videito. Un saludito y bye bye.